93. Como podemos ver, estamos muy próximos a llegar a la reunión 300. Espero que ese día podamos hacer alguna actividad conmemorativa también para marcar la reunión número 300 de ese, en esa oportunidad. Y es la número 8 de lo que va del año. Tenemos también mucha actividad y muchos temas para poder discutir esta mañana. En ese sentido, le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Gerente municipal encargado, doctora Gloria Corbacho Becerra. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, Julio Manrique Sánchez Berenice. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divin Crisur 1, comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo en representación del mayor PNP, Luciano Mariños, el suboficial técnico Carlos Guaycochea. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Pedro Vargas Chilón. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Eber Barranzuela Zuluco. Comisario de Familia de Lima, mayor PNP, Ketty Chanca Sánchez. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, en representación de la doctora Janet Bernal Baiza y el doctor Juan Carlos Silva Lanya. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Teresa Santillán Tafur. Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. En representación del Gerente de Desarrollo Humano, el doctor Jesús Mamani Romero. Director del Hospital Casimiro Ulloa, en representación del doctor Javier Borker Cáceres, el doctor Enrique Gutiérrez. Directora de UGEL número 07, en representación de la señora Gloria Saldaña Usco, el señor Frisch Torres Pozo. Ay, con el señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Le damos la bienvenida a los nuevos integrantes policiales que van a comenzar a participar a partir de hoy. La próxima semana tendremos la juramentación. Han habido cambios en las distintas dependencias. De hecho, también tenemos un nuevo comisario en San Antonio. Ahora se va a leer el oficio que él mismo ha enviado. Pero no ha podido venir el comisario porque tiene un problema familiar, se ha disculpado también. Entonces, a partir de la próxima semana estaremos haciendo las juramentaciones del caso. Le voy a pedir al secretario técnico, al señor Augusto Vega García, que dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité de lo siguiente. El día de hoy se ha disculpado de su ausentismo al comité el subprefecto Julio Manrique por tener una reunión con otros estamentos. Y igual manera el comisario San Antonio, como lo indicó el señor alcalde, por situaciones personales, familiares, no ha podido asistir. Durante la presente temporada, los salvavidas brigadistas de la municipalidad han logrado rescatar del mar a 28 personas que estuvieron en peligro de ahogarse al ser arrastrado por la corriente. Mediante oficio 1970 del 8 de febrero del presente año, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, doctor Miguel Vegas Bacaro, hace conocer el contenido de la resolución número 506-2017, en la cual esa presidencia superior designa a los fiscales Janet Bernal Loaiza y Humberto Ruiz Peralta de la primera y segunda fiscalía de Miraflores, respectivamente como representantes del Ministerio Público ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores.
Asimismo, informo que el día miércoles 22 asistí en compañía del jefe de la Central Alerta Miraflores al local del Instituto de Defensa Legal, a mérito de una invitación de parte de esa institución para participar en un conversatorio-taller entre gerentes de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana sobre dos temas en particular: desafíos y propuestas en la seguridad desde los gobiernos locales y serenos y el uso de armas no letales. Habiendo informado sobre nuestro punto de vista sobre estos dos temas, como son el no uso de armas letales, integración de las comunicaciones entre los serenazgos, el establecimiento de una base única de información de datos básicos, información que podría ser compartida entre los distritos con relación a los serenos que prestan servicios en las diferentes municipalidades y que por un motivo disciplinario hayan salido de la misma, para poder saber y conocer a la hora de poderlos contratar. Asimismo, quiero informar al comité con relación a la persona con desequilibrio mental, el señor García Pérez Miguel, que estuvo mucho tiempo a inmediaciones del Hospital Casimiro Ulloa, en un trabajo coordinado con diferentes estamentos. El día 20 de febrero fue conducido en la ambulancia de la municipalidad al Hospital Víctor Larco Herrera, siendo atendido por el médico Washington Lira Camargo. Lo inyectaron para estabilizarlo, precisando medicamentos que dura 3 meses antes de recetar otras pastillas. Por recomendación médica y siendo paciente antiguo del mencionado hospital, recomendó conducirlo a su familia y entregarlo el medicamento en los próximos días del mes de febrero. Al ser conducido a su domicilio ubicado en la calle Melón Rodríguez 201, urbanización San Miguel, se coordinó telefónicamente con la comisaría de San Miguel. Efecto que sean ellos los que entreguen al obrante o la persona con desequilibrio mental a su familia, accediendo la comisaría a brindar el apoyo. El día de ayer hemos recibido una comunicación del doctor Jesús Mamani, el gerente encargado de desarrollo humano, que nos dice que la Defensoría del Pueblo vía telefónica ha comunicado que la Comisaría de San Miguel, sesión familia, el suboficial Caballero, refirió que el señor Miguel Augusto García Pérez ha sido ingresado el día de hoy al hogar de la bienaventurada del padre Omar en Villa María del Triunfo, donde antes había estado. Entonces está en buen recaudo esta persona con tratamiento médico y atendido por los especialistas del nosocomio mencionado. Asimismo, se ha recibido un oficio que dice lo siguiente: señor Jorge Vicente Muñoz Huelz, alcalde distrital de Miraflores, comunica asunción de cargo por motivo que se indica. Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle un cordial saludo a nombre de la Corporación de Oficiales y Suboficiales de esta unidad policial y a la vez felicitarlo por su exitosa gestión al frente de la prestigiosa Municipalidad de Miraflores. Asimismo, a través de la presente, hacer de su conocimiento que por decisión del Comando de la Policía Nacional de Perú con resolución ministerial número 076 del 16 de febrero, el que suscribe ha sido designado como jefe de la División Territorial Sur 1, dependencia policial que tiene bajo su comando la jurisdicción de 12 comisarías en los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince, Barranco, San Borja, Surco y Surquillo. En ese sentido, en aras de contribuir a mejorar los índices de seguridad y orden público, me pongo a su disposición a fin de consolidar las metas y objetivos trazados por su comuna y la Policía Nacional del Perú. Agradecido por su atención prestada, hago propicia la oportunidad para renovarle mi estima y deferencia personal. Luis Humberto Pacheco Mesías, coronel PNP, jefe de ITER Centro 4. Bien, eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta para el coronel Augusto Vega? Si no tenemos preguntas ni comentarios, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño. Muchas gracias, señor alcalde, señores integrantes de CODISEC, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Para dar cuenta de la producción policial correspondiente a la semana del 17 de febrero al día de ayer 23, por parte de la Comisaría de Miraflores. Durante la semana hemos realizado 14 operativos policiales, operativos conjuntos con el personal de Serenazgo, y como resultado de la producción tenemos 3 detenidos en flagrancia. Se ha retenido por infracción a la ley penal a un adolescente. Asimismo, durante el fin de semana en el operativo Alcoholemia se ha logrado intervenir a 15 personas en aparente estado de ebriedad.
Finalmente, señor alcalde, la semana pasada, el día viernes, ya se oficializaron los cambios generales. He sido ratificado por un año más en esta unidad. Renovar mi compromiso con el comité, con toda la ciudadanía miraflorina y con todas las fuerzas y con la experiencia de repente que ya hemos adquirido estos dos últimos años, mejorar pues no la operatividad aquí en el distrito. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, comandante. Aprovecho para agradecer por su trabajo y reiterar algo que ya le he mencionado a usted personalmente, que notamos el compromiso y vemos un buen desempeño de parte de suya y de la gente de la Comisaría Central de Miraflores. En ese orden de ideas hay que seguir poniendo el hombro y pues que esto sea también un aliciente para futuras posiciones que todos tenemos siempre en expectativas, ¿no? Uno siempre quiere crecer y, digamos, desde una perspectiva policial, ascender y tener nuevos retos más adelante. Entonces, yo creo que este gran trabajo hecho durante este último año y el aporte que se viene realizando, espero que siempre sirva para lo que es su carrera futura. No tenemos representante San Antonio ahora, pero ofrezco el uso de la palabra abiertamente porque hay nuevos responsables. Por ejemplo, tenemos al nuevo comandante de lo que es la de Vincri. No sé si quisiera decirnos algo, si ya tiene algo de producción que pueda mostrar, si recién se está sentando en el cargo, pero le doy el uso de la palabra en todo caso para que usted comience a familiarizarse con el comité. Señor alcalde de Miraflores, buenos días. Señores miembros o integrantes del CODISEC, Ciudadanía de Miraflores, el que les habla es el comandante de Policía Nacional, Marco Antonio Montero Peche. Como consecuencia de la última resolución de cambios, bueno, he sido asignado para asumir la jefatura de la de PINCRI, o el Departamento de Investigación Criminal Miraflores, San Isidro y Lince. Bueno, no me queda más, señor alcalde, primero agradecerle por la bienvenida a usted y a todos los integrantes. Principalmente he venido con el objetivo pues, de coadyuvar, de dar mi granito de arena o aportar para mejorar la seguridad ciudadana en el distrito. Estamos, bueno, el que habla está haciendo una apreciación, dado que ahí recién asumió formalmente la jefatura. Estamos haciendo una apreciación de cómo está la situación en el distrito. He realizado las primeras coordinaciones con el comisario de Miraflores y creo que estamos orientados al mismo objetivo. Desde ya, señor alcalde, mi compromiso con usted y con la ciudadanía de Miraflores para poder aportar, como le digo, repito, en aras de una mejor seguridad ciudadana en el distrito. Gracias. Muchas gracias, comandante Montero, y bienvenido pues aquí al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Estoy seguro que vamos a tener bastante actividad positiva. Hay que estar algunos pasos adelante. A mí me gusta que la actividad sea más de prevención que tener que reaccionar y tener que de alguna manera salir a perseguir. A mí me gusta que las cosas no se den, como lo hemos dicho en más de una oportunidad aquí en este comité, somos más eficientes en tanto no se produzcan los robos. Si se producen los robos, si se produce delincuencia, si se producen problemas en el distrito, quiere decir que la eficiencia en prevención, por lo menos, no ha sido la más adecuada, ¿no? Entonces, con ese concepto nos ponemos a trabajar para poder tener el éxito del caso. Aprovecho también que tenemos a la mayor Ketty Chancas, que se incorpora a la Comisaría de Familia, para darle la bienvenida y cederle el uso de la palabra, y espero que de aquí en adelante también nos pueda brindar reportes semanales o, digamos, en los plazos necesarios para poder comunicar lo que se está haciendo por parte de la Comisaría. Adelante, por favor. Doctor Jorge Muñoz Wells, autoridades civiles y miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Quien les habla es la mayor Ketty Chanca Sánchez. He sido designada por mi comando institucional para ocupar el cargo de comisario de mujeres. En tanto, señor alcalde,
Estamos a su entera disposición para poder trabajar de manera coordinada con el tema del abandono moral y la mendicidad de los menores. Poder trabajar de manera coordinada. Al término de esta reunión voy a reunirme con el gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización para poder desde ya iniciar a trabajar. Gracias. Muy bien, bienvenida. Yo sé que usted tiene un pasado también aquí en Miraflores, ha sido parte de la comisaría y conoce entonces el entorno, conoce la realidad. Con su antecesora hemos trabajado también temas de hacer algunas campañas para poder atender a los menores y hacer que estos no sean explotados en las calles. Ha sido bastante exitoso también. Puedo decirlo con mucho orgullo que en Miraflores podemos tener un índice importantísimo, positivo de trabajo en este aspecto. Hay otros distritos donde yo veo mucha presencia de niños que son explotados abiertamente. Imaginémonos todo lo que puede estar sucediendo soterradamente si es que en lo que se puede ver en las calles el tema es palpable. Aquí tenemos una preocupación muy grande para que estas cosas no se den ni en las calles ni de manera soterrada. Hay mucha visita también de turistas acá al distrito, lo cual puede agravar también situaciones como por ejemplo de explotación de menores para temas de abuso sexual y cosas por el estilo. Entonces son las cosas que siempre tenemos sobre el tapete y que nos gustaría poder trabajar para evitar cualquier situación negativa que pudiese potencialmente estar, digamos, pensándose que se pueda realizar en el distrito, ¿no? Hay que ser sinceros, hemos trabajado muchas campañas, pero siempre en una ciudad que tiene 100.000 habitantes y 150.000 habitantes diarios, que no son, digamos, de la localidad, pero que vienen todos los días, como he dicho, a veces es complicado poder prever todas las cosas, pero nuestra misión, nuestra responsabilidad, como le decía justamente al comandante Montero, es ponernos un paso adelante, ¿no? Estar adelante y trabajar en temas de prevención. Para los que son nuevos en el comité, nosotros hemos trabajado muchísimos temas de prevención al punto que una institución canadiense que hacía un trabajo para la Cámara de Comercio de Bogotá nos puso como un ejemplo, uno de los 8 ejemplos latinoamericanos de prevención, y se refirió concretamente al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a esta muy buena práctica que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. De hecho, nosotros tenemos un video que estamos sacando en los últimos días, que es una suerte de refrescamiento de conceptos. No sé, Mónica, si podemos pedirle a tu gente, si tenemos este video que creo que Yanixa lo iba a soltar en redes, no sé si está en YouTube, de repente me pueden ayudar, lo buscamos acá y después lo compartimos un poco con el comité para que sobre todo las personas que son nuevas se familiaricen con estos conceptos y los que ya tenemos las 298 reuniones, recordemos también los conceptos. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes tienen las 298 reuniones acá? ¿Quiénes han participado desde la reunión número 1? ¿Quién es el más antiguo? ¿El único soy yo? No, pero fíjense la continuidad. Han habido cambios, hay cosas, hay situaciones. Pero cuando yo me preocupo por resaltar el tema de las 298 reuniones de este comité desde nuestra primera gestión, lo hago porque quiero que ustedes puedan ver una línea de trabajo, una línea de tiempo, donde las cosas no han sido hechas de la noche a la mañana. Lo que nosotros estamos haciendo tiene una siembra y ahora podemos, si es que cabe el símil, podemos decir que podemos estar cosechando cosas buenas. Sin embargo,
tengo que ser también honesto y sincero. Hay momentos de situaciones donde la delincuencia se cuela o hace cosas que no queremos. Y sí he percibido, curiosamente, que ahora que se han producido los cambios en las distintas jurisdicciones, salvo la comisaría central, han habido algunas fisuras, unas pequeñas fisuras. Por ejemplo, en San Antonio y en La Aurora, tengo algunos reportes en los últimos días de ocurrencias, y justo coincide con una situación donde cambian al comisario, designan un nuevo comisario y después hay un tercer comisario designado en 3 semanas o en 2 semanas. Entonces, esas coyunturas, parece mentira, son coyunturas que aprovechan los delincuentes comunes para poder hacer daño o algunos estragos a la comunidad. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tenemos que pensar con mucha inteligencia para que no existan estas fisuras que pueden hacernos daño aquí en el distrito. ¿Cuánto dura este video? 2 minutos? Sí, entonces, si me permiten, vamos a verlo. Ya lo ubicó Mónica. Por favor, esto es un poco la esencia de lo que hacemos aquí en el comité. Adelante, por favor. Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, es una política que integra a todos los agentes involucrados en la cadena de la seguridad del distrito, como la Policía Nacional, el Serenazgo, la Fiscalía Distrital, los bomberos, las juntas vecinales y otros actores. En conjunto, ha logrado reunir desde el 2011 hasta la fecha 53 estrategias para combatir la inseguridad ciudadana que ha permitido reducir en 61% el índice delincuencial en Miraflores entre el 2012 y el 2016. Una de estas estrategias son las estadísticas integradas, resultado del trabajo en equipo entre el municipio y la Policía Nacional, que tiene el objetivo de generar una data única que permite elaborar estrategias para disminuir incidencias delictivas. De esta manera, Miraflores se ha convertido en un modelo de gestión en seguridad ciudadana, haciéndose merecedor en 3 oportunidades del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública que otorga la Asociación Ciudadanos al Día. Además, fue considerada por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá como una de las 8 experiencias más exitosas en seguridad ciudadana entre los países de América Latina. Recientemente, Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, ha sido reconocida con el Premio Creatividad Empresarial 2016 UPC, en las categorías Gestión Pública Regional y Local y Mediana Empresa. Miraflores, la ciudad que todos llevamos en el corazón. Muy bien, muchas gracias. Ese es un resumen, es un video cortito de 2 minutos. Está en YouTube, ¿verdad? O sea, lo pueden buscar si alguien lo quiere repasar, volver a chequear, lo que sea. Y hay otro, un antecedente que se hizo en el año 2015. Ese antecedente del 2015 era un poco más largo. Tenía 7 minutos. 7 minutos hoy en día para lo que son redes y para lo que es búsqueda de información es demasiado tiempo. Sobre todo la gente joven, ¿no? La gente joven mira 30 segundos, un minuto y después está buscando otra cosa. Pero lo que nosotros hemos querido es dejar un hito. Y es un súper trabajo porque está muy bien resumido y además en ese resumen están todos los conceptos de lo que hacemos acá. Uno de los conceptos fundamentales es que trabajamos en conjunto, por eso el término de 360 grados. O sea, partimos de un punto y regresamos al mismo punto. Es la integración de todos los actores de la seguridad ciudadana. Policía Nacional, Serenazgo, Sociedad Civil. Esa trilogía que hemos dicho que dentro de Sociedad Civil, que se engloba también a los actores de
las distintas instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, los bomberos, la UGEL, los propios vecinos organizados, la municipalidad con lo que no es el tema de serenazgo en sí mismo, porque acá tenemos a fiscalización, tenemos también a varias otras personas más como la Gerencia de Desarrollo Humano, etcétera, que están aportando sus conocimientos, sus ideas y sus mejores valores para que esta buena práctica sea una práctica exitosa. Tenemos también incorporada aparte al Hospital Casimiro Ulloa, y así lo que queremos es que todas las entidades de la sociedad puedan terminar aportando para que nuestras prácticas en seguridad ciudadana, sobre todo en prevención, sean prácticas exitosas. Y que eso se vea reflejado en el decrecimiento de la delincuencia común. En un país donde la problemática de la delincuencia es la problemática número uno, tenemos que ser conscientes de que hay que hacer un trabajo también en ese aspecto muy intenso. Lo he dicho en más de una oportunidad también, nosotros trabajamos lo que son los delitos urbanos, es decir, aquellos delitos que se producen en la ciudad. No es ningún secreto que las ciudades últimamente se están sobrepoblando muy rápidamente. Hay migración, hay condiciones de centralismo, hay muchas cosas que hacen que las poblaciones se concentren en las ciudades. Pero este fenómeno no solamente sucede aquí en Lima, sino que se da a nivel mundial y a nivel de Sudamérica. Hay una gran concentración de población en las ciudades. Había una proyección de que para el año 2030, Naciones Unidas ha medido muchas cosas para el año 2030, pero decía que para el año 2030 más o menos el 65-70% de la población iban a estar en las ciudades. El año pasado que estuve en Hábitat, en Quito, en la reunión de Hábitat, ya se hablaba de, en algunos casos, hasta del 90% de la población concentrada en las ciudades. Entonces, si hay una concentración excesiva de personas en las ciudades, eso es caldo de cultivo, ¿para qué? Para la generación de situaciones de inseguridad. Por supuesto que bien utilizado ese flujo humano, esa llegada de gente, esto puede tener el efecto contrario. Por eso que ustedes habrán escuchado hablar de programas como Barrio Seguro, la recuperación de los espacios públicos, de lo que habla mucho el Ministerio del Interior últimamente. Bueno, nosotros ya lo hacemos hace algún tiempo atrás. La recuperación de los espacios públicos y la generación de seguridad en los mismos genera un dinamismo especial para que la propia gente sea una suerte de guardiana de su espacio y que no admita que llegue esa delincuencia y que sean agentes también con relación a esto. El otro día hemos sacado una noticia de que nosotros tenemos integrados a los vigilantes, digamos, a los vigilantes comunes de las distintas residencias, que comúnmente se les conoce con el término de guachimanes, ¿no es cierto? Pero hay una tarea, un trabajo de integrar esta gente a nuestra red de seguridad. Automáticamente me llamó el teniente alcalde Surquillo, que me ha pedido que le demos cierta información para ellos replicar lo mismo en Surquillo. Dije, encantado. ¿Ya se comunicó? Ah, qué bueno. Hay que compartir, porque las cosas buenas hay que compartirlas. Y hay que ver que esto se vaya replicando hacia afuera y que tengamos finalmente una ciudad metropolitana mucho más segura. No solamente los distritos, sino toda la metrópoli. Muy bien, no sé si hasta acá alguien tiene algún comentario, alguien quiere hacer, no sé, alguna sugerencia de mejora con relación al video, alguna crítica, algún concepto a reforzar. Parece que los sanguchitos no han estado buenos hoy día. O falta café. ¿Ah? Ojo, damas y caballeros, una de las cosas que a mí me gusta es que haya participación. ¿Ah? O sea, no quiero que sea un monólogo. A ver, pregunto, ¿algún comentario acerca del video? ¿Algún voluntario? Sí, por favor. Representante Lugel.
integrantes del comité de CODICET, población Milaflorina. En efecto, creo que en primer lugar, como miembro de la UGEL, felicito a la comuna Milaflorina por el video donde se muestra las buenas prácticas, se muestra el esfuerzo de este gran equipo humano, profesional, que la intención creo es tener una ciudad limpia, segura, ¿no es cierto?, amable también, ¿no? Y nosotros también en la UGEL estamos pensando y hemos también, a ver si en la próxima podemos mostrar las buenas prácticas que tenemos en la UGEL, por ejemplo, el tema de la ambulancia educativa, ¿no? Una escuela nos llama de donde esté y vamos y ayudamos a que la escuela no tenga problemas de alguna ruptura de agua o ahí no hay conectividad en electricidad, etcétera. Otra experiencia también, señor alcalde, es el cero chatarra, es decir, ninguna escuela debe tener mesas, sillas en desuso y que esas deberían limpiarse para mejorar también la seguridad dentro de la escuela. En ese entender, creo, la gestión ambiental, creo que es importante tomar en cuenta, no solamente en el tema del ornato, sino que la gestión ambiental que esté ligada al enfoque de la gestión de riesgo social, que es lo que usted ha hablado ahora en la mañana, la gestión de riesgo de desastre, que es otro concepto también en tema de gestión ambiental aparece, y propiamente la gestión de la salud pública, que es otro enfoque que también estamos incorporando en el tema educativo. Y tenemos, creo, la presencia de hospitales como Casimir Ulloa y otras entidades de salud. ¿Podríamos de repente incorporar en este tema de la seguridad ciudadana también estos elementos del enfoque ambiental que está a la puerta del día? Y creo que es el buen trato, ¿no?, que yo veo acá en el equipo, creo que eso. Por eso, señor alcalde, mis felicitaciones a nombre de la UGEL, que sigue este esfuerzo mancomunado. Y yo me permití en la mancomunidad educativa con las demás municipalidades comentar la experiencia de CODICET Miraflores. Justo ahí los señores de Surquillo, de San Luis, decían, ¿cómo lo hacen? Entonces tendría que venir aquí a preguntar al alcalde y a los integrantes de la comuna para que ellos también lo repliquen. Y a buena hora Surquillo creo ya les han llamado a propósito de cómo se viene haciendo semana a semana estas reuniones muy interesantes. Que siga los éxitos para Miraflores y cuenten con la UGEL 7 para lo que fuese, para seguir trabajando en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres, por su intervención. Cuando alguien me pregunta a mí, como le han preguntado a usted, y cómo se hace, la respuesta que tengo siempre en la cabeza es con voluntad, ¿no? Con voluntad y con voluntad política. Una vez una persona me dijo, en Miraflores es fácil gobernar, porque, me dijo así, tengo la percepción de que todo está ordenado y todo está resuelto. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a invitar a que conozcas parte de la realidad. Y compartimos algunas experiencias, ¿no? No digo que todo el día de lo que uno hace acá. Y después de compartir estas experiencias, esta persona me dijo, veo que no todo está resuelto, sino que todo se resuelve diariamente. Entonces yo le decía, sí, hay un dicho que yo he repetido también aquí, inclusive al interior de este comité, que la ciudad nunca duerme, 24 horas hay actividad. Y la actividad de las 6 de la mañana es distinta a la de las 12 del día, a las 4 de la tarde, 8 de la noche y medianoche. O sea, cambian los momentos, las afluencias, la gente, los visitantes, los residentes, los horarios de movimiento. Y parece mentira, pero hay un movimiento muy intenso. Hemos estado midiendo el otro día con el gerente de temas electrónicos, de informática, cómo hay determinados movimientos a determinadas horas, y eso está medido con los propios celulares. Ustedes saben que el celular, cuando uno pasa por algunas, donde están los postes, donde están las celdas, automáticamente, sin querer, uno le está diciendo, acaba de pasar por acá,
manda emisiones. Y esa información es una información que la tiene Telefónica. Nosotros hemos comprado parte de esta información para hacer trabajos que tienen que ver con desarrollo urbano y cosas de seguridad también. Entonces estábamos mirando, y él tiene un mapa muy interesante de cómo hay comportamientos de los ciudadanos miraflorinos y comportamientos de ciudadanos que no son miraflorinos y que llegan al distrito a determinadas horas. Entonces uno puede tener una percepción de que, por decir algo en temas de tráfico, que a tal hora se congestiona tal avenida, tal calle, mucho más que otras. Entonces él puede entrar a la computadora y ver cuál es el flujo y cómo se repite ese flujo y cuáles son los días donde hay más tránsito o más congestión en esas calles, ¿no? Todas estas cosas son cosas que se trabajan y que se van viendo y que son esfuerzos que se están poniendo al servicio de la comunidad. Y hay todo un equipo de trabajo. Hay temas que se van midiendo, el banco de seguimiento delincuencial, que tenemos que tener alguna información en los próximos días de cómo va esto, las estadísticas integradas, el trabajo de los jefes de área, el trabajo de cada uno de los comisarios. Todas estas cosas, cuando se ponen al servicio de la comunidad, traen resultados. Si no se ponen al servicio de la comunidad, y es más, hasta tienen que ser expresadas, como en este caso con este video. Porque para nosotros mismos es una alimentación de conceptos. Y para que la gente sepa lo que se está haciendo. Ustedes han visto en el video la nueva central de serenazgo y de monitoreo de tránsito que está muy próxima a ser terminada. La obra física está casi ya al 100%. Podríamos decir, está al 100%. Lo que falta es la implementación del mobiliario, computadoras y las cosas que van a ser los elementos de trabajo. Esto es un gran esfuerzo también. Es un gran esfuerzo que estamos realizando para poder mejorar más todavía en tema de seguridad ciudadana. Entonces, creo que hay que poder aquilatar esto. Yo agradezco también la apreciación del señor Torres y creo también que cada uno en sus respectivas dependencias o las cosas que hace en su espacio propio de trabajo puede tener buenas prácticas que se sumen, ¿no? Por ejemplo, salimos un ratito de Lugel y nos vamos a la fiscalía. La fiscalía descentralizada, distrital, ha sido un ejemplo. Y ha sido un ejemplo que después se ha replicado en otros sitios. Hasta donde sé, se ha replicado en San Isidro y en Magdalena también, ¿no? Y hay algunas. ¿San Miguel también? Bueno, qué bueno. Entonces ya tenemos varias réplicas. Y sé que están en cola algunos otros distritos que quieren también replicar esta buena práctica. Cosas tan elementales, ¿no? Una persona fallece en el distrito, los fiscales muy rápidamente actúan, o hay una ocurrencia delincuencial, muy rápidamente se actúa, o hay cualquier situación, como lamentablemente hubo un incendio en el centro comercial Arcomar, muy rápido actuó también la fiscalía, que están siempre conociendo mejor el entorno donde físicamente está quedando la fiscalía. Y por supuesto que esto para algunos va a parecer reiterativo lo que voy a decir, pero el hecho de traer los problemas acá nos ayuda a terminar de cerrar ciertos círculos o englobar bien nuestra problemática. Pongo el ejemplo, que digo puede parecer reiterativo. En algún momento, me parece que fue la doctora Janet Bernal, mencionó que había una pequeña fisura respecto de los procedimientos, porque muchos de los delincuentes decían, como yo no tengo abogado, no se ha podido ejercer mi derecho de defensa. Y entonces salían bien liberados pues los delincuentes. Hicimos una gestión, se buscó tener un abogado de oficio por parte del Ministerio de Justicia, pero no teníamos dónde ponerlo, dónde tenerla físicamente. El comandante Maguiño generosamente dijo, puede ser aquí en la comisaría. Y hasta donde entiendo sigue así funcionando, ¿verdad? Entonces son cosas donde nosotros nos ayudamos entre sí.
porque el éxito de la fiscalía es el éxito de la comisaría, el éxito de la comisaría de la fiscalía es el éxito nuestro y de la comunidad. Y tenemos que medir cómo van las cosas también, y para eso hemos creado el Banco de Seguimiento Delincuencial. Entonces, son cosas que tienen una importancia muy grande. Y parece mentira, pero cualquier cosa positiva que se realice, por decir algo, en una escuela, tiene una implicancia en la comunidad. Porque no solamente se está sembrando a futuro con esos niños de la escuela, sino que se van generando también espacios más seguros, con mayor prevención. Acá tenemos al doctor Mamani, también al doctor representante del Casimiro Ulloa, que saben claramente, como médicos que son, que los organismos, mientras mejor prevenidos estén, más fuertes van a poder resistir cualquier embate que pueda venir más adelante. Entonces, ese es un poco lo que queremos hacer acá conceptualmente como temas de prevención. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario. Veo mucho entusiasmo. ¿Ah? Sí, ha llegado ya el representante de la comisaría de San Antonio, veo que está por acá. ¿Ha traído usted algún informe? Sí, entonces, si no hay intervenciones a este video motivador, le vamos a dar el uso de la palabra al señor representante de la comisaría de San Antonio. Adelante. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del COICE, buenos días. Vecino de Miraflores, buenos días. Sean mis primeras palabras disculpándome la presencia de nuestro comisario, el mayor Barranzuela Zuluco, que se encuentra mal de salud en estos momentos. En el transcurso de esta semana hemos realizado diferentes operativos, como operativos de alta gama, operativos a motos lineales de dos ocupantes. En producción tenemos un detenido por alcoholemia, el señor Alejandro Eduardo de la Fuente Bellatín, que fue intervenido en Cáceres con Panamá, en la avenida Cáceres con Panamá, en un operativo de alta gama. A las 21:30 aproximadamente, el vehículo es marca Mitsubishi color verde, de placa AFB566. También tenemos un hurto simple, un tendero, en el Won de Benavides. Nada más, señor alcalde. Ya, me sorprende que no tengamos mayor información. Han habido algunos temas, algunas ocurrencias en domicilios. Entonces, después voy a pedirle al coronel Augusto Vega que pueda coordinar con usted, porque yo conozco casos de algunos robos producidos en los últimos días que no los tienen en el reporte. Entonces, esto sí me preocupa. O no se han denunciado, o no los han reportado para el informe del día de hoy. Y eso es un tema que hay que poder tenerlo sobre la mano para poder trabajar. Coronel, tiene usted luz de la palabra. Sí, con relación a lo que usted está manifestando, doctor, el día de ayer en la reunión operativa se trató estos temas que usted está mencionando, los robos a domicilio en el área 3. Efectivamente, últimamente ha habido 3-4 robos en vivienda que nos ha preocupado a todos los integrantes del grupo operativo. Se ha evaluado, se ha analizado, se ha establecido ciertas estrategias de patrullaje integrado, y cada uno de acuerdo a las unidades que tiene se han distribuido en zonas específicas para no usurpar otros sitios, otras zonas donde hay un vehículo de serenago, ya no hay un patrullero policial. Y así hemos establecido ciertos criterios el día de ayer. Lamentablemente el mayor no ha podido venir por lo que está explicando el alférez. Él ya es consciente de lo que está sucediendo, a pesar que tiene poco tiempo, y con relación con el jefe de área, Juan Pinzas, vamos a evaluar y hacer la supervisión correspondiente. Ya desde el día de ayer estamos haciendo ese tema, doctor. Ya, el día de ayer sí se reunieron con el mayor. Sí, ayer estuvo el mayor ahí presente, quedó muy satisfecho con lo que se conversó. Estuvo el comandante Maguiño también presente y todos los jefes de área. El Divincre envió un representante, pero también aportó. Entonces estamos haciendo un trabajo integrado para evitar de que vuelvan a suceder estos hechos.
Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay más preguntas, no hay más intervenciones. No sé si tenemos algo con los bomberos, todo en orden, las unidades están funcionando bien. Buenos días, señor alcalde, buenos días, miembro del comité y vecinos de Miraflores. Sí, estamos casualmente el día de hoy terminando una gestión para mantenimiento de la escala telescópica y la unidad de rescate. Se debe concretar más o menos al mediodía o pasado al mediodía. Muy bien, muchas gracias. Respecto de la lluvia el día de ayer, ¿alguna situación de reporte? ¿Ah? Hoy día en la mañana se reportaba un aniego en... Sí, en la playa, ¿no es cierto? Playa, sí. Pero por la lluvia, es el aniego que ha habido en Vía Expresa a la altura del puente Ricardo Palma, por la misma forma de la Vía Expresa. No. Y en ese sentido, yo sé que Sedapal tiene un hidrojet que ha estado muy, muy activo aquí en el distrito, tanto ahí como en la zona del malecón. ¿La compañía de bomberos tiene algún elemento que ayude a ello o no? Nosotros tenemos absorbentes, el detalle acá es que los absorbentes son de 2 pulgadas y medio, de 4 pulgadas y media, y para que puedan trabajar no pueden chupar una bomba, no pueden chupar en vacío. Sedapal tiene otros elementos que les permiten prácticamente aspirar el agua. Nosotros necesitamos hundir prácticamente 4 pulgadas debajo de agua para poder chupar. Si chupa aire, automáticamente se planta. No trabajamos en eso. Y al margen del tema de la extracción del agua... Regreso a lo del día de ayer y reitero eso. ¿Han habido informes de accidentes de tránsito, despistes? Sé que temprano hubo también uno en la Costa Verde, pero aparte de eso, no sé si alguno otro recibió por ustedes. Nada grave reportado, por lo menos cuando el incidente es de mediano para arriba, soy informado inmediatamente, básicamente rutina. De acuerdo. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo o qué ha sucedido en los últimos días en otros distritos que nos puedan traer a nosotros alguna reflexión acá? Tenemos el caso de Independencia exactamente hace una semana, que en definitiva puede ser una persona enajenada, pero fíjense cómo una persona enajenada puede traer por imitación a otros a estar en la misma posición. Hace dos días atrás leía en los medios periodísticos que decían que había una persona que había dicho que por no sé cuántos likes en el Facebook iba a ir al Jockey Plaza a matar a 10 personas. Esa era la oferta. Y entonces, fíjense, esto es un tema de imitación. Lo ven en una persona, antes se veía en las películas, uno lo leía, no sé, en Estados Unidos pasa mucho, los tiroteos, qué sé yo. Pero de pronto encontramos una persona que lo hace acá y eso despierta a otras mentes que no están sanas. Y comienzan, ya sea por un tema de fanfarronear, jactarse o exponerse, a decir cosas que no son necesariamente reales, pero que pueden potencialmente producir una situación como la descrita, o de repente hay alguien que está enajenado y que sí quiere ir a matar. Entonces estemos atentos porque eso es un asunto que puede venir, que se puede dar. Ayer escuchaba en la radio, en Radioprogramas del Perú, entre una noticia y otra noticia, un mensaje de prevención también de la radio. Fíjense cómo ya comienza a haber esta preocupación. Y decía, si usted escucha un tiroteo, tírese al piso, no corra. Ese era el mensaje de prevención. Yo pediría que la Policía Nacional, por favor, le ponga el mayor énfasis al tema, sobre todo que sea una investigación de si hay riesgos potenciales en lugares de bastante afluencia de gente, como puede ser Larcomar, o como pueden ser nuestras tiendas por departamento que tenemos en el distrito, o el Parque Central. Y lo mismo las rondas propias de la policía, el serenazgo, para estar atentos a eso. Ese es un caso. El otro caso es un ajuste de cuentas, aparentemente ayer o antes de ayer en Surco, que puede suceder en cualquier parte, lamentablemente, pero otra vez un tema de prevención nos podría ayudar muchísimo. Y algunos robos también en algunos locales comerciales de otros distritos.
Entonces estemos atentos porque lo que pasa en otros lugares puede pasar acá. No somos una isla, ¿no es cierto? El distrito de Miraflores no es una isla. Entonces, yo sé que ayer el grupo que se reúne, el grupo operativo que se reúne los jueves, que es la Policía Nacional y el Serenazgo, ha estado viendo estas cosas. Pero lo traigo a la mesa como una reflexión porque algo más podríamos, siempre pensemos que algo más podemos hacer. No nos quedemos satisfechos, aun cuando el resultado sea muy bueno, aun cuando nuestro producto sea bueno, sigamos pensando qué más podemos hacer. En tema de seguridad uno tiene que pensar así, siempre, qué más hacemos. Porque ahí está la valla, ¿no? Hemos bajado 61% la delincuencia común. ¿Qué más hacemos para seguir bajando la delincuencia común? ¿O nos quedamos tranquilos? Fíjense, si nos quedamos tranquilos, esto es como la corriente en el mar. Uno se queda tranquilo, la corriente te va llevando, casi sin darte cuenta, imperceptiblemente. Tenemos que seguir o nadando o remando, si es que cabe el símil, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario? Sí, el doctor, por favor. Sí, bueno, buenos días con todos. Sobre estos temas de seguridad, ¿no? Y ya que estábamos hablando de las tiendas por departamento, que acá en el distrito hay dos, que creo que son las más grandes, ¿no? Que es la de Ripley y Saga. Ahora, con relación a lo que nos compete a nosotros como fiscalía, ¿no? Una vez que tomamos conocimiento de una detención, ¿no? Y que se ha producido un hecho delictivo, tenemos que nosotros, como insumo, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Las manifestaciones de la empresa agraviada, del detenido, por ahí las actas de incautación, si se le ha encontrado algo, su registro personal. Pero ¿qué sucede? Muchas veces tenemos dos intervenidos, ¿no? Y solo uno de ellos tiene los bienes. Y el otro dice, yo no lo conozco, no sé quién será, no participé, yo no estuve. Entonces, algo que hemos percibido nosotros es de que de las dos tiendas principales que hay, ¿no? Aquí, en Ripley y Saga, la que más incidencias hay es en Saga, ¿no? En Saga. Y lamentablemente yo colijo o concluyo que debe ser por que las deficiencias que tiene esta tienda en sus cámaras de seguridad, ¿no? Porque en la semana hemos tenido el día lunes, si no me equivoco, o el martes, ¿no? Una persona intervenida en Ripley, ¿no? Y qué distinto, ¿no? Porque ella fue intervenida con una menor. Y ella pues niega rotundamente de que haya participado. Dice que la menor fue la que sacó, la menor fue la que metió los productos en su bolso y todo lo demás, ¿no? Entonces, y la menor también con la misma tesis de la detenida, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo acreditas pues la participación conjunta que han tenido, ¿no? Que es un elemento... ¿Una menor de qué edad, perdón? Una menor de 12 años. Entonces, y la chica que estaba, era su prima, creo que era 22 años. Entonces, ¿cómo acreditas? Con estas imágenes que son importantes, ¿no? Bueno, y ahí se ve pues la participación conjunta, que ellas están conversando, se le acerca, ella le pone los productos en su bolsa. Pero, ¿cómo llegas tú a ver eso? Porque las imágenes que nos da Ripley, ¿no? O sea, son unas imágenes pues de unas cámaras, me imagino, buenísimas, porque son nítidas, claras, se ve todo el rol conjunto, que no le quedó otra, que ya las llevamos a proceso inmediato y ya la chica, bueno, está sentenciada ya, ¿no? Como no tenía antecedentes, la juez le dio pues su pena suspendida, pero ya ante esa evidencia pues clara, o sea, a ella no le queda otra que reconocer los hechos, ¿no? Y bueno, y ahorrarle gasto al Estado, porque otra cosa era irse a un juicio y que demoraba más. Pero el punto está en que si hablamos de seguridad, si se produce un hecho más resaltante en las tiendas de Saga, por ejemplo, ¿no? Vemos que sus imágenes son de pésima calidad, ¿no? No se hace un seguimiento adecuado. Entonces, lo que a nosotros nos genera complicaciones, ¿no? Complicaciones, al momento, pues, de querer resolver una denuncia, ¿no? Entonces, sería bueno, pues, que se le exhorte a esa empresa, ¿no? De que potencie esas cámaras, las cambie, ¿no? Que vean la manera, porque las imágenes son pésimas, retardan en darnos ese insumo, que es esos videos, ¿no? Tenemos que exigirle y decirles, ¿no? Entonces, nosotros ya personalmente, cuando ellos se acercan en la comisaría, le hemos dicho, ¿no? De que si ellos tienen una intervención de esta naturaleza y la persona pasa detenida, que estas imágenes, pues, inmediatamente nos las hagan alcanzar, pero no, ¿no? O sea, no sucede así. Entonces, debería procederse de esa manera, ¿no? Ahora, otro punto también, que
También le solicitaríamos, ¿no?, ya a la municipalidad, es de que ya lo hemos pedido con un documento, el mapa donde están las cámaras de seguridad del distrito, ¿no?, para que lo tenga la fiscalía, ¿no?, cosa que no lo tenemos, porque el fin de semana tuvimos una intervención también por robo, ¿no?, que nos comunicaron la detención, y sucede que la persona fue intervenida pues 8 cuadras más allá del lugar, ¿no?, en Joaquín Capelo es la calle, ¿no?, y al parecer la persona, el agraviado dijo que huyó hacia, venía el ejército, y la otra persona dijo que huyó hacia contra el almirante Villar, el testigo. Entonces nos comunicamos con el creo que no me acuerdo si estaba el comandante Pasano, no recuerdo, pero al final nos comunicaron con una persona que nos dijo que en todo el ejército no habían cámaras, y esta persona fue intervenida en el óvalo Las Américas, ¿no?, Plaza Centroamérica, y tampoco había cámaras. Entonces y el individuo, como fue intervenido 8 cuadras, tenía que hacerse el acta de reconocimiento en rueda. Entonces, ante las contradicciones pues de las personas intervenidas, ¿no?, y la poca descripción que nos daban también de las personas que acompañó, porque fueron dos los que cometieron el hecho, ¿no? Entonces exhortamos pues de que también porque nos dijeron que una creo que estaba mal, una de las cámaras, nos dijeron que, porque solicitamos de toda esa parte del ejército, porque esa persona pudo haber huido hasta llegar a la Plaza Centroamérica, y nos dijeron que no estaba en mantenimiento, ¿no? Entonces, para nosotros no fue difícil pues vincular a esta persona con el hecho, porque no, el agraviado no lo describía bien y había contradicción entre el agraviado y el testigo, ¿no? Y no se le encontró en ninguna especie, ¿no? Aparte, bueno, la persona tenía un problema psiquiátrico que intervinieron, ¿no? Y por eso de parte de la fiscalía nos solicitamos saber que nos puedan enviar ese mapa, ¿no? Porque nosotros también es llamarlos a ustedes, preguntarles, ¿hay cámaras acá? ¿No hay cámaras acá? ¿No? Entonces, que nos remitan esa información, que sería importante, ¿no? Muy bien, yo soy pragmático, yo quisiera que esa información llegue lo más rápido posible, que la fiscalía sepa dónde están las cámaras, es parte de lo que tenemos. Además, la transparencia siempre es lo mejor, es lo que trae mejores resultados. Y el próximo viernes, alguien de la gerencia que me pueda hacer una exposición de cómo están las cámaras, cómo están funcionando. Quiero saber exactamente el estado de cada cámara, porque cuando escucho que hay una de mantenimiento, o una mala, o qué sé yo, eso me preocupa seriamente, ¿no? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de decir tenemos casi 300 cámaras en el distrito, y de qué nos serviría si de las 300, 299 no funcionan, por decir algo, ¿no? Entonces, quiero ver cómo está, quiero hacer un examen de las cámaras para la próxima semana. Y el otro tema es, el tercer punto, hay que hacer una comunicación a Saga, justamente utilizando las palabras del doctor Silva, exhortándolos para que mejoren sus sistemas de seguridad interna. Y eso pasa por temas de control en las puertas, por poner algunas góndolas que sean más seguras, en tener mejores cámaras, en hacer rondas, etcétera. Debemos de tener incidencia de las ocurrencias. Así como, por ejemplo, en las tiendas WON de la Aurora y de San Antonio, suceden, sobre todo en la de San Antonio más que en la de la Aurora, sucede que hay muchos tenderos que llegan, y eso está medido por una sencilla razón, porque hay tenderos que se bajan del micro, entran, hacen su fechoría, se roban algo y se toman un micro, ya sea en Benavides o en República de Panamá. Facilísimo de irse, de desaparecer. En la de la Aurora es un poquito más difícil, pero también hay tenderos. Y entonces, obviamente los tenderos saben dónde tienen más facilidades. Y el delincuente dice, costo-beneficio. ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio? Si mi costo es alto y mi beneficio puede ser chico, mejor no entro, dicen. Pero si mi costo es bajo y mi beneficio es muy grande, voy, robo, voy, hago cosas, voy y delinco. Entonces, hay que chequear eso, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra intervención?
Por favor, comandante, adelante. Doctor, solamente trayendo a colación lo que usted mencionó respecto al efecto que causó el abatimiento de este delincuente en Independencia, no sé si a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, y con fines netamente de preventivo, más que todo, poder oficiar para que a través de la Dirección de Alta Tecnología, lo que es la INCRI, sea un monitoreo, digamos, de forma aleatoria, de algunos seguidores de este delincuente, ¿no? Para poder de repente extraer algún tipo de información que nos pueda servir para prevenir cualquier tipo de actividad delictiva de ese tipo acá en el distrito. Podría ser de repente algún tipo de gestión de ese tipo, ¿no? Me parece genial la idea. Si usted tiene algunos elementos, los comparte con el coronel y lo plasmamos para poder hacer esta solicitud de seguimiento. ¿Bien? Muy bien. ¿Algún otro tema? ¿Algún punto que se pueda estar quedando en el tintero? Si no hay más temas entonces que tratar, vamos a proceder a levantar la sesión. Ya son las 9:02. Los jefes de área los veo aliviados, no han tenido que exponer, salvados por la campana, ¿no? El comandante quizás tenía otro video. Otro video tenía el comandante. ¿De qué naturaleza? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, siempre Dios mediante.